Hola a todos, el día de hoy tenemos un invitado muy distinguido. Stefan, ¿quieres presentarte? Hi, my name is Stefan Sagmeister. I'm an Austrian designer who lives in New York. Stefan, ¿cuál es tu actividad favorita al trabajar? My favorite activity during work would be thinking. And sadly, it's also my least favorite activity. Meaning, if the thinking goes well, it's the most exhilarating of anything that I can do. And if it goes badly, it's the absolute worst and the most awful and downpulling thing I can do. Cada 7 años, Stefan toma un periodo sabático y cierra su estudio de Nueva York para renovar su panorama creativo. Cuéntanos un poco de eso, Stefan. Basically, the idea for the sabbaticals turned out to be probably the best business idea I've ever had, and much more importantly, possibly the best creative idea that I've ever had. When I did the first one, it actually needed some guts to do it because I was really scared that we would be forgotten. I also felt that it's going to be seen as being unprofessional. And I overcame those fears. And like so often, when I do overcome my fear, it turns out great. We were not forgotten. We actually got much more press for not working than we've ever gotten. Almost every client said, "Oh my God, this is a great idea. I would love to do that if I could only make that happen." I actually think that they can. ¿Qué es lo que pasa en esos periodos sabáticos? ¿En qué piensas? One of the things that I thought about in the sabbatical was like, bring yourself in, make the design totally subjective, make a more human approach. Your words give you. La obra de Sagmeister destaca no solo en el ámbito del diseño, sino en el mundo artístico, donde se mueven los límites del diseño y del arte conceptual. Stefan es claro y en ocasiones descarnado, a diferencia de la mayoría de diseñadores que se preocupan por el ámbito más formal y estético. Un ejemplo de esto es el cartel que diseñó para la conferencia del Instituto Americano de Artes Gráficas a principios de los 90. En esta ocasión, Sagmeister pidió a su ayudante que tallara los detalles de la conferencia sobre su torso con un cuchillo. Sí, como los vatos locos. Y después fotografió el resultado para convertirlo en un cartel. También ha trabajado con clientes del mundo de la música, diseñando portadas realmente sorprendentes para músicos como The Rolling Stones, Talking Heads, David Byrne, Lou Reed, entre otros. Fruto de su último año sabático en Sri Lanka y Bali, nace su documental The Happy Film. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima.